poco de cleaning y ironing. Entonces, a Mateo le hemos enseñado a planchar. O lo hemos intentado, por lo menos, ¿no? Me gusta. Venga, que tú puedes. Quiero. Luego lo va a intentar Daniela. Porque es que yo estoy de vacaciones, ¿sabes? A ver, ¿lo cojo aquí? ¿Y nosotros? Sí. Claro, estamos todos de vacaciones, así que cada uno... No, es vapor. O sea, que tenemos ahí un montón de ropita. Por aquí ya hemos limpiado un poco. Y Hugo está con la aspiradora. ¿Has terminado, Hugo? Hugo, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Haciendo mi nuevo invento. A mano, vas a hacerlo así. Las hormiguitas. Pobres hormigas. ¿Qué vas a hacerle los rodapiés? Tampoco hace falta que limpiemos tanto, Hugo. Con pasar el aspirador normal ya vale. A ver, entonces, ¿cómo va la cosa? Mira, la coloco así, como tú me has dicho. Exacto. Estiradita. Estiradita. La aguanto vertical hasta que vaya a planchar. Clase de plancha con Mateo, ¿no? Hugo, deja de aspirar cosas absurdas, venga. Ah. Pero ¿cómo se plancha, mamá? Pero Mate, ahora y adelante, tienes que estirar. Ay, qué petardo. Bueno, tendrás que aprender practicando, porque si te lo hago yo. Hazlo, hazlo. Yo te lo estiro. Pero ¿cómo la plancha plancha? Porque está muy caliente y estira la ropa. Hemos desayunado aquí con estas vistas tan estupendas. Mirad qué buen día hace. Chulísimo, ¿eh? Llevas una hora con una camiseta. A ti no te contratan para esto. Ya, bueno, para estar de vacaciones y ir a la playa tienes que ir planchadito. Mateo no se pone algo sin planchar ni loco. Aquí el señorito, ¿eh? Ay, madre. Así que cuanto antes aprendas tú, mejor. Estírame de ahí, ay. Bueno, pues vamos a la playa porque mi hermana de repente quiere correr. Sí. Y nos hemos alquilado esta super furgo. Super, dice. Super furgo. Que ya sabéis que el volante va aquí a la derecha, que se conduce por la izquierda. Pues ya estamos en el paseo marítimo, Hugo. ¿Y qué has visto? ¿Una Harley? ¿Te gusta o qué? ¿De mayor tendrás una? Claro. ¿Por dónde vas a correr, Daniela? Ni idea. Ni idea. Vas corriendo. A ver, tienes mucho espacio. Bueno, ahí va Daniela. Tiene que ir a esa parada. ¿Qué le pasa que le ha dado ya, por correr? Ya, antes de que lleguemos nosotros andando. ¿Pero qué le pasa con correr? No, ¿cree que se puede poner aquí? A ver, que tiene ahí como una un... Te la empujas, Daniel haciendo... Y hay que empujarlo. Oh, esto duele. ¿Qué, Hugo? Aparatos de gimnasia. Ahí al lado tienes otro. Mate, prueba el otro tú. Esto no sé lo que es. Ay, casi, casi. Estás trampeando. Aquí arriba. Estás trampeando. ¡Wow! Colócate debajo. ¿Así? Y ahora, sube. No, pero no con tus brazos. Coge de aquí. Coge de aquí. Pepi, ¿tú ya has corrido? Parque, 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 parque. ¿Tú todavía has venido a correr? ¿Y? Mira, vamos a ver la playa. Mirad la playa, chicos. Ya. Qué arena más guay, blanquita, finita. Ah, mira, las marcas del carrito hasta el fondo, mamá. Y esto es invierno, ¿eh? Aquí, imaginaros el verano. ¿Qué haces, Hugo, por favor? Tiene pinchos. Tiene pinchos. ¡Ah! ¿Te los has clavado? Mira. Hombre. Ay, Hugo, por favor. Vaya, chaval. ¿Qué haces trepando árboles? Me lo he clavado. Venga, Hugo, sprinta ya. Qué chulo, Dani. Es de los Juegos Olímpicos de qué, mira. Commonwealth. Ah, Commonwealth. Gold Coast 2018. Es un koala azul. Dale un besito. No. Oh. La nariz del koala es más grande que tu cabeza. Sí.
Mira, tenéis abrazos gratis ahí. Abrazos gratis. Mira, free hugs, Daniela. Free hugs. Oh, that's beautiful. Mirad qué guay. Cuánto ambiente hay aquí, ¿eh? Es muy Miami, Miami. Sí, parece muy Miami esto. El clima es mejor, es menos húmedo. Sí, es invierno y estamos en camiseta y bañadores, imaginaros. En verano es templado también. Mirad qué raro. Sí, los árboles hay algunos muy raros, ¿eh? Porque esto parece como una palmera normal, digamos. Pero luego les salen como unos palos que van directamente a la tierra, como si fueran raíces, ¿no, Daniela? ¿Están duros? Sí, o sea, están muy rígidos. Wow. Son como ramas, ¿veis? Pero crecen hacia abajo. Daniela, ¿te has fijado lo altísimos que son los edificios? ¿Cuántas sí. plantas tendrá este? Por lo menos 30, ¿no? No, más. ¿Más? ¿Los has contado? No, muchísimo más. No ¿Sí? lo he contado, pero se nota muchísimo más. El bañito fenomenal, ¿no? ¿Esto qué es? Os ha puesto papi un pisco labis. ¿Qué tenéis aquí de pisco labis? Tenéis crackers con queso tipo feta, un tabulé súper rico, Pringles y unos... ¿Estos qué son? Estos creo que son macadamias con miel. No, ¿y estos cómo se llamaban? Siempre se me olvida el nombre. Estos son como cascanueces, no cascanueces. No, son los rabitos de... ¡Ay, tiene un nombre, se me ha olvidado! ¿Qué se tercia por aquí? ¿Partida de póker? No me lo puedo creer. Mientras papi hacía la comida, ¿no? La última vez, gané yo. Ya. Y es que yo y Mateo estábamos poniendo todo y solo yo tenía buenas cartas. Tres, y yo digo, ay, no tengo nada, voy a hacer el tonto y poner todo mi dinero. Lo pongo, yo también. Y pero yo me salgo y yo tenía las mejores cartas. Si Daniela hubiera ganado. Pero os estáis inventando un poco las reglas, ¿eh? Vale, a la derecha está Daniela. Y he visto todas sus cartas, pero bueno. No, ¿quieres subir el dinero? ¿Subimos? A ver. Oye, no os cebéis de esto, que ahora vienen las hamburguesas. Luego no sabe barajar. Hay un triple 9. No, me salgo. Te sale. Sí, es que tengo unas Dani cartas. No, va. No puedes salir así. No subes, ¿vale? ¿No? A ver las cartas. Estas, a ver. Tienes un triple 9. Pues si tienes un trío, Daniela. Tienes un trío, que juegas con las cartas de la mesa también, loca. Es verdad, no. Se me ha olvidado. A ver, papi os va a explicar las reglas, que estáis jugando un poco a vuestra manera, ¿eh? Al Texas Hold'em, ¿no? Sí. Entonces, la forma en que se juega es se reparten dos cartas cada uno, ¿vale? ¿Se puede mirar? Os podéis mirar si queréis. Vale, dos para Hugo, ¿vale? Y dos para mí. Se llaman ciegas, que son unas apuestas forzadas, vale. Ahí, que dos personas normalmente tienen... ¿Lo dejamos el botón está ahí, que pone dealer, ¿vale? ¿Sería tú? El dealer es el que reparte las cartas. Correcto. Primero en hablar será Daniela, porque tiene que igualar lo que tiene Mateo o superarlo, dependiendo las cartas que tengas. Oye, Dani, come bien. Vaya pedazo de hamburguesas que os ha preparado papi, con su bacon y todo, Hugo. Estas vacaciones están siendo de lujo. De lujo, ¿no? Con ketchup y todo. Mientras tengáis hamburguesas, chicos. Nada, me he pasado con ketchup, pero bueno. Hugo, que te ha tocado cargar el lavaplatos, ¿no? ¿Y dónde están para las bolsas para meter en la basura? Bolsas de basura y debajo de la basura. Oh, Hugo, muy bien, muy bien. Cuchillazo. Cuidado. Yo quiero planchar. Cada uno turnos estamos haciendo, ¿no? Yo primer turno me lo pido. No, yo la he sacado, Daniela la pone. Bueno, reanudamos tareas de planchado, ¿no, Mateo? Luego yo plancho la mía. Sí. ¿Primera vez que planchas o qué? No, planché con María José un poco. ¿Ah, sí? ¿Te enseñó ella un poco? Sí. Hay 20.000 mandos. Ya. Uno, este es para encender eso. Este para encender eso. Este para ponerle volumen a eso. Este para la tele. Bueno, al menos te has enterado. Este para bajar eso. Vaya. Cuidado, Daniela, que está muy al borde de la plancha. Ponla bien en la esquina. Señorita. Ponla bien en la esquina. Será ponla bien en el medio. ¿Sabes? Ah, bueno, te ha quedado bien. Suerte que has tenido.